Vamos a grabar nuestra primer marca, amigos. Aquí andamos. Es un 25. Dice que está como a unas 6 pulgadas. Vamos a ver. Un 25. Puede ser, no sé, alguna Josefa grande. Es algo de cobre. Vamos a ver. Apenas andamos conociendo aquí el lugar, Vamos a ver. No lo agarra el pin. Más adelantito, más adelante, nada más que aquí no puedo con las espinitas estas. Vamos a ver. A ver qué sale de aquí. Vamos a darle un ratito aquí. Y si no, nos vamos a tener que ir al río a sacar monedas. Una monedita. Y sí, sí es de. Sí es de cobre. Y creo que son 5 centavos monograma. Bueno, primera monedita, 5 centavos monograma. Vamos llegando, vamos a ver qué. Andamos explorando aquí la zona. Y pues son 36 hectáreas. Vamos a ver qué podemos hacer. Continuamos. Aquí tenemos un 18, amigos. ¿18, 19? Puede ser alguna bala de mosquete o algo de plomo. Vamos a ver. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. Está bien seca la tierra y dicen que tienen 2 días lloviendo aquí. Imagínense. Vamos a ver. Híjole, no la agarra. Más abajo. Es que necesitamos sacar las primeras marcas para saber con qué nos podemos encontrar aquí. Un 19 al raso, amigos. Vamos a ver qué es. Aquí está. Aquí
hace un plomito. Bueno, continuamos. Amigos, vamos a dejar pendiente aquí la detección de aquí, de las 36 hectáreas que les había dicho. Es imposible ahorita con el solazo. Sale uno a buscar el área y no avanza uno. Entonces vamos a regresar aquí, pues ya cuando esté en los tiempos de frío, de invierno. Ahorita nos vamos a ir a bajar otra vez al río a ver cuántas moneditas podemos encontrar esta vez. Y bueno, o sea, aquí nada más encontré una moneda y pues no, anduve buscando algún área, pero como les digo, son 36 hectáreas y está bien difícil. Nada más andamos yo y mi compañero Noé. Y pues sí está un poco difícil porque se desgasta uno con mucho calor, mucho sol. Entonces está muy buena el área aquí, muy interesante. No la voy a dejar, pero vamos a regresar ya cuando esté más, el tiempo haya cambiado un poco, porque no, como pueden ver, si sí puede uno andar detectando, pero no, se mete uno un poquito al monte y se pone bien difícil. Bueno, nos vamos a ir al río a sacar moneditas y pues, ojalá y salga algo bueno ahí. De repente y brinca algo, alguna sorpresita por ahí. Bueno, vámonos. Bueno, amigos, ya andamos aquí en el río. Aquí andamos un ratito y luego nos metemos aquí a la sombra. Por allá dejamos el carro hoy. Aquí acaba de salir la primera moneda. Casi estaba al ras. Y yo digo que son 20 centavos de la pirámide. No voy a hacer otra con la peruana, digo la de Lima, Perú. Yo digo que son 20 de la pirámide, ¿eh? La primer monedilla. A ver cuántas salen aquí. La vez pasada ya ven que nos llevamos casi 60 monedas. Bueno, yo creo que sí son 20 centavos de la pirámide. Bueno, primer monedita. A ver cuántas rescatamos hoy. Bueno, amigos, está bien tapado el hoyo. Y antes de taparlo, pasó el detector. Y aquí salió otra monedilla. Y digo que es Josefa. Sí. Sí, yo creo que sí. De las chiquitas. Bueno, otra moneda, van dos, cero y van dos. Si se fijan, no hay tanta basura. Y son puras monedas de las, como que de los 70 hacia abajo. Ay, bueno, cero y van dos. Miren, amigos, aquí. Seguro, casi seguro que es moneda, Josefa, pero es moneda. Pero miren cómo está el lodo, todo podrido. Mirenla. Y a ver qué es. Ah, no, es una conchita. Pensé que era un botón. Todavía no sabe. Está profunda la canijilla. La canijilla.
se movió. Oígala. Fin nada más. Bueno, se arriban tres. Escuchen esta marca. Está altita. Está de ser una moneda grande. De las que estamos sacando 20 de 20 centavos de la pirámide más o menos. Que sí, son 20 centavos de la pirámide. Bueno, se van 4, creo. Bueno, seguimos. Escuchen esta marca, amigos. Dice que está al ras casi. A ver si es una de 20 centavos. De la pirámide. Oh, basura, no creo. Hacer una lata, hombre. Dice que está más adelantito. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Se me hace que es Josefa de las Grandes. Bueno, ¿ya cuántos van? Ya ni sé. 5. Bueno, una más. Chequen, amigos. Aquí estaba la otra. La Josefa. Por aquí suena igual. La otra marca grande, pero más profunda. Así es que tengan paciencia. Tengan paciencia. Por ahí suena. Ya les dije, está más profunda. Que no les pegue la sombra. Creo que fue peor. Aquí está. Ahí está. Otra monedilla. Ya digo que sí es Josefa, igual que aquella. Bueno, pues ya van que 6. Yo creo que sí, 6. Continuamos. 7. Una aquí, otra aquí, otra ahí. Hombre, ya le tengo miedo a ver las marcas. Van 7. A las 10 nos vamos a descansar, ¿eh?
Continuamos. Miren amigos, casi no nos hemos movido nada. Miren. Aquí está otra. Pero no le digan a nadie. Vamos a hacer como que no. Como que no vimos esa marca. Está muy honda. Pero bueno, más tarde paso por ella. Esta sí la vamos a sacar. Vamos a ver. Esta sí la vamos a sacar. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Ahí está. 8 o 7. 8. Nos faltan 2 para descansar, Continuamos. Ahora escuchen esta, amigos. Está bien altita. Marca arriba de los 30. Está arriba de los 30. Vamos a ver qué es. Vamos a ver. Oh, sí, ya le salió. Qué emoción, ¿verdad? Ya salió. Qué emoción. ¡Qué emoción! Ahí está. Yo creo que son 20 de la pirámide. Sí, yo creo que sí. ¿Para qué vamos allá al agua? Ya va 9. Una más y nos vamos allá al carro. Ahí está. Continuamos. Bueno, aquí salió la hoja, le hice la número 10. Para irme a descansar. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, Diosito, ya que salga. Ahí está. Ay, gracias a Dios. Ahí está. Esas Josefas se parecen a los Carolus de Medio Real. Bueno, pues ahí está, la checamos como quiera. Yo creo que sí es Josefa. Ahí está doña Josefina. Ah, no, es un americano. Creo que son 10 centavos americanos. Bueno, 10, vámonos a descansar. Miren amigos, así se divierten aquí, miren. Miren lo que viene ahí. Miren. Ahí viene. Bien. Bueno, amigo, ya nos venimos de allá. Del descanso. Aquí acaba de salir otra pieza diferente. Diferente que las moneditas. Miren. Qué bonito anillo, Está hermoso. Es de dama. Y es de plata. Y chulada. Chulada, No puedo hablar mucho porque. Pero miren nada más la chulada. Ya estaba un hoyo aquí. Como que estaba tapado. Pero aquí al lado, aquí estaba. Miren nada más que chulada. Esto es de plata, Miren la piedrita. Chulada, Chulada. Platita. Miren cómo deja el dedo. Así hace la plata. Y parece que está grabado. Bueno, chulada de anillo. Platita, como le hace mi amigo Gabo. Platita.
Hago. Chulada anillo, amigos. Bueno. Patita, muy bonito anillo. Chulada. Continuamos. Ahí está mi amigo Noé. Bueno, amigos, aquí acaba de salir. Ahorita ya había sacado otra monedita después del anillo. Y aquí salió otra. ¿Con calcetas o qué? No. Yo creo que es Josefa. Bueno, como quiera, al limpiarlas, si se sale algo diferente, pues se las pongo por ahí. Bueno, van 12 monedas y el anillito de plata. Bueno, seguimos. 13, amigos. Por ahí tengo una marca baja, pero no la encuentro. Es una marca de 9. Y bueno, buscando la marca de 9, me dio otra marca acá de Josefa. Bueno, déjame a ver si busco la. Digo, a ver si le encuentro la marca bajita. Puede ser oro, porque acá está la plata. Entonces, pues no hay que descartar. Vamos a checarle. Ya salió, amigos, la marca baja. Para mí que es. Son 20 centavos de Carranza. Esa me lo da muy bajas, pero vamos a checarla. Está muy baja la marca, de 8. Bueno, otra monedita. No sé, creo que van 13. Saludos. A ver, amigos. Con una marca baja. Es en el área donde estamos sacando todo. El anillo. Una moneda de una Josefa. La de Carranza. Creo que es Carranza. O de Madero. Perdón. Era 20 centavos de Madero. Bueno, aquí con una marca baja. Está saliendo este anillo. No sé de qué puede hacer. Ya lo vamos a. Lo checamos. Y vamos a ver de qué es. Es un anillo, pero. Vamos a ver si es de. No sé de qué sea, ¿eh? Me dio una marca muy baja. De 8. Puede ser oro blanco, pero. Pues hasta no checarla. Hasta no checar la pieza. Claro. Vamos bien. Otro anillito. Y de aquí ha salido todo. Bueno, un anillito más. Aquí seguimos, amigos. 14. Seguimos. Aquí hay otro, amigos. Miren, aquí estaba esta, la que sacamos ahorita. Y el detector lo tenía así. Y una vez donde lo levanto, se suena. Es un 17. Está ras. Vamos a ver qué puede ser. Está ras. Otra monedilla. 15. Yo creo que vamos a sacar 20 ya y nos vamos. Bueno, continuamos. Seguimos en esta área, amigos. Acaba de salir una moneda con un 14 y para mí que es un peso de Morelos. Es lo que dan 14, 15. Un pesito de Morelos, es como de los 70 más o menos. Bueno, continuamos. 16 monedas. Ya me da hasta vergüenza grabarles, amigos. Ya es lo mismo, les repito lo mismo. De aquí salió la moneda del peso. Ya lo iba a tapar, nada más que pasé el detector y me dio otra más acá. Más acá, aquí está. Ahí está. Entonces decimos que van que 18. 18, yo creo. Bueno, vamos a ajustar 20 y ya nos vamos. Escuchen esta marca, amigos. Salta 28, 29. Entonces, es muy posible que sea
20 centavos de la pirámide. Como pueden ver, aquí no hay de carranza ni nada de eso. Ya salió. Sí, eso que son. Sí, son 20 centavos. Sí. Bueno, 19. Aquí salió otra menos. Yo digo que son 20. Pero vamos a sacar otra de pilón. Por si las dudas. Por si me equivoco. Pero yo digo que estas son 20. Bueno, vamos a sacar otra como quiera. A ver, amigos, aquí está el ras. Está el ras. Yo creo que este es el pilón. El pilón. Híjole. No la agarra. No la agarró. Y se ve que estaba el ras, ¿eh? Acá. Vamos a ver si es el pilón. Vamos a ver si es el piloncito. Ahí está. Ahí está el piloncito, Por si no eran 20. ¡Ay! Aquí está. Por si no eran 20, aquí están. Ahorita lo vamos a contar. Si son 21, pues fue el pilón. Y si no, pues es la número 20. Bueno, vámonos allá al carro porque ya la verdad ya me duele la cabeza, ya está andando mareado ya. Bueno, vamos al carro y yo creo que ya son todos. 20 monedas y 2 anillos. Vamos a checar allá a ver cuántas monedas fueron en total. Vámonos. Apagué el detector porque yo me conozco. Me voy a venir detectando y no voy a llegar acá. Por eso lo apagué. Porque si no, luego me quedo ahí sacando más monedas. Bueno, vamos a agarrar sombrita y a ver todas las moneditas y a ver si puedo mandar saludos. Bueno, vámonos. Bueno, amigos, vamos a hacer el recuento de los daños. Les dije que íbamos a sacar 10 monedas más. Saqué una de pilón porque no sabía si iban 19 o 20. Saqué esta de pilón. Esta la sacamos acá arriba. Arriba en la en el terreno donde anduvimos en la mañanita, luego 5 centavos monograma. Este montoncito es mío ahorita, es para el refresco. Y bueno, yo creo que estas grandes son de 20 centavos de la pirámide. Josefas de las grandes, josefas de las medianas, josefas de las chicas. Y pues así es aquí, hay que sacar todo. Y miren lo que salió. Ya lo vieron. Chulada de anillo, Chulada. Esto es de plata. De este tengo duda. Salió un tono muy bajo. Al parecer es de tungsteno, pero la verdad no sé. Me salió con un tono de 8 bajo. Entonces, pues vamos a ver. Lo voy a checar a ver si trae alguna inscripción por ahí. Pero bueno, lo que se llevó el día fue la platita esta, gracias a Dios. Y bueno, la vez pasada también vinimos y sacamos platita, también un anillo. 20 monedas, 21, 22 monedas, 2 anillos y una buena soleada que nos dimos. Pero ni modo, así es. Así son estos sitios aquí. Como puede salir
salen puras monedas josefas. Aquí es un lugar un poco antiguo, por eso no salen monedas actuales de 50 centavos, así, puras de los 70s, 80s hasta 1930, 40 salieron aquí. Entonces, es muy interesante. Pues ya vieron los anillos que sacamos, muy bonitos. Entonces, los ríos son muy interesantes para detectar, no nada más las zonas con historia. Bueno, arriba tenemos una zona con mucha historia, pero los ríos, pues viene mucha gente a bañarse y todo eso, ¿no? Entonces, pues puede dar la sorpresa, como ahorita el anillo que salió, los anillos, muy bonitos. Puede salir oro también, cualquier cosa puede salir aquí, celulares, de todo. Entonces, pues bueno, me gustó la vez pasada fueron 30 monedas, hoy fueron 22 nada más. El perrito, pero bueno, me voy bien contento con mis anillos. Y Noé también debe llevar unas 20, 25 monedas también. Y casi igual, la vez pasada nos llevábamos 60 monedas. Y mi anillo de plata también, un pedazo de anillo de plata. Y bueno, vamos a ver si les puedo mandar saludos ahorita, ¿eh? Bueno, pues ahí está. Todo lo recuperado hoy. Aquí está el anillito de plata. A ver si no me lo quita mi hija, porque está bien bonita la piedrita. Pero nada, es de graduación. Vamos a limpiarlo bien y a checar a ver qué trae por ahí. Bueno, vamos a ver si les puedo mandar saluditos, Continuamos. Bueno, amigos, vamos a agarrar el video del que hice en Tula con los compañeros. Se llama Cazando Tesoros, Aventuras Extremas en Tula, Tamaulipas. Bueno, son las 3:23 de la tarde del sábado. Este video lo subí el viernes, ayer. Entonces, todos los que han comentado hasta ahorita, hasta el sábado 3 de la tarde, 3:20, son los que van a estar aquí en los saludos. Un saludo para Detectando a Areco, se acaba de suscribir, saludos. Para Rodolfo Jiménez, saludos. Para Rosángela de Lucio, saludos. Para Eleazar Marroquín, saludos, Eleazar. Para Sara Carmel, saludos, Sarita. Para Karen Córdoba también, para Aventuras y Más, saludos, Karen. Para José Ávila, para Sara Correa, saludos. Para Miguel Álvarez, para Rocío Ureno, saludos. Para Josué Meléndez Amezcua, saludos. Para Jesús Andrade, para el compañero Gabo Castelo, el del otro canal, de su canal alterno. Y José Meléndez Amezcua, ya lo dije. Para Cazador de Reliquias El Oro, saludos, compañero. Para Beatriz Robles, saludos. Para Ranitas Ticomán, para Hugo, saludos. Historias Reales de Terror, saludos. Para Detectando con el Viejón, saludos, Viejón. Para Cocinando con Don Francisco, saludos, Don Francisco. Saludos para Filemón Antonio, saludos. Para Roscados Detector, saludos, compañero. Para Alfredo Flores, saludos, compañero. Para Min Yongi, saludos. Para Magda Figueroa, saludos, Magda. Para Anthony Radiestesia 100%, saludos. Para Miguel López, saludos, Miguel. Para Don Alejandro Blackcoin, saludos. Para Detectando en California, saludos, Poncho. Un saludo también para Oscar Antonio Mendizábal, saludos. Para Jonan Torres, saludos. Para Juanita Rodríguez, para Daniel Romo, saludos, Daniel. Un saludo también para... Mira el muchacho que va allá. Entra el agua. Un saludo también para Detecciones Reales Jerez, para Mimigue, saludos, Mimigue. Para Eker Hacker, para Eric, saludos. Muchachos estos. Para María Rosalía Aguilar, saludos. Para mi Toño Zacatecas Detector, para Horacio Ortiz, saludos, Horacio. Para Juan José Rodríguez, saludos. Para Régulo Calvo, saludos. Para Marco Antonio Torres Pérez, saludos. Para Anita Gómez, saludos. Para Oswaldo Céspedes, saludos. Para Roselia Camargo, saludos.
Saludos para Hilda Aurora Mariscal. Saludos para Marta Margarita Ibarra Díaz. Saludos para Rebeca Macías. Para María Navarro. Para Marister Vázquez Rosa. Saludos, Marister, que estás mejor. Para José Domínguez, para Irma Monroy, para José Padilla, para Grace Castillo, para María Mari Rodas, saludos. Un saludo también para mi cuñada Sandra Vega de Monterrey, Nuevo León, que se me pasa, cuñada. Y un saludo también muy especial para mi compañero Gabo Castelo, también para la compañera Lady Wu, ya, compañera. No me puso por aquí el comentario todavía. No, va a andar bien ocupada la compañera. Saludos, compañera. Creo que son todos. Ah, no. Para RRONBSO08. Saludos. Para Detector el UFA, que está por ahí. Está malito mi UFA. Échale ganas, mi UFA, para Buscando con Frecuencia. Para Eva María Pérez, saludos. Para Hilario Peña, para Ángel de la Torre, saludos. Para Eva María Pérez, creo que ya la he hecho. Saludos para la Hacienda Detector, saludos. Para Josefina Ramírez, para Sergio Franco, para Teresa Ramírez, para Benito Pablo Juárez García, de por allá por Yucatán. Para Efraín Lomelí, para Armando Ayala, saludos. Para Gilberto Alves, saludos. Para Gerardo Ávila, Dávila, saludos, Gera. Para Reinaldo Reynoso, Taje Querétaro, saludos. Para Bonds ODJ James, saludos. Para Lucy Jiménez, creo que él ha dicho, saludos. Para Gloria Bañuelos, para mi compañero Álvarez Detector, saludos, compañero. Para Imelda Hernández, para Leticia Gutiérrez, para Samuel Molina, para Detectando en el Monte, saludos, compañero. Para Juan Carlos de León Arechiga, saludos. Para Eric Curiel, saludos. Para Benjamín Valle, creo que ya lo he dicho. Para Eloy Martínez, para Anita Detectando, saludos. Para mi joya Detector, saludos. Para Marco Antonio Castillo, saludos. Para Elba Estrada Macías, saludos, Elvia. Para Oscar Metal Detector, para Antonio Bravo, saludos. Para Betty F, para Manuel Griego, saludos, Manuel. Para Marco Antonio Castillo Zúñiga, saludos. Y bueno, creo que son todos. Quieren más. Bueno, un saludo ya se lo había mandado para mi compañero Gabo Castelo de Cazando la Historia, que no sé si ande todavía de viaje por ahí, pero ya nos surge ir por las macucas, compañero. Bueno, pues así fue la aventura de hoy. Espero se hayan divertido. Nosotros nos divertimos bastante sacando bastantes monedas. Los tonos son bien bonitos. Es lo mismo que de plata o lo que sea. Lo importante es sentir el detector, que el sonido del detector es el que emociona. Bueno, compañeros, pues ahí estamos. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Cuídense mucho. Saludos.